un saludo para todos los alumnos de quinto grado, sus padres, los familiares y los maestros que nos acompañan en estas emisiones televisivas. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar trabajando con la resolución de problemas. Recuerden que habíamos dicho que en estos programas íbamos básicamente a repasar el contenido del grado de manera integrada, es decir, los ejercicios que más nos permiten integrar contenido, aprender un poquito más a partir de cosas que hemos visto en clase, hacer algunas aplicaciones son los problemas. Y como que ya ustedes están al final del grado, pues no hay mejor ocasión que esta de resolver estos ejercicios para poder repasar el contenido que ustedes han obtenido por primera vez y que han también sistematizado de grados anteriores. Bueno, del encuentro pasado les habíamos dejado una tarea que está relacionada con el completar una tabla en la cual debíamos trabajar con datos de magnitud, en este caso de masa, y tiene que ver con la conversión. Esta tabla, yo les quería aclarar que no es igual que la que vimos en el libro. O sea, hay una tabla en el libro donde aparece situado cada una de las unidades, ya sea de masa o ya sea de longitud, para escribir el dato. Y esta es una tabla que no es para escribir el dato, sino para en una misma hacer varios ejercicios de conversión. Voy a revisar algunas de las partes, no vamos a revisar toda la tabla, solo para destacar algunos elementos que nos pudieran interesar. A ver, en la primera, recuerden, estamos revisando lo que ustedes debían haber hecho de tarea. Aquí estamos completando o convirtiendo datos que parten del gramo y que se van a convertir en sus múltiplos de él y viceversa, porque bueno, en este caso, como tenemos un dato escrito en centigramos, bueno, pues lo vamos a convertir en decigramos y a gramos. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos los múltiplos del gramo, que a su vez son unidades que están contenidas en el kilogramo. Recuerden que esta tabla también nos da alguna orientación porque está en el orden en que ellos aparecen unos contenidos en otros. Bueno, 4 gramos son 40 decigramos, estamos revisando efectivamente porque se multiplica por 10. Recuerden, cuando vamos de unidades mayores a unidades menores se multiplica y de unidades menores a unidades mayores se divide. De manera que entonces 4 gramos serían 40 centigramos, porque bueno, está a una distancia de 100, vamos a decir distancia, o está en esa relación, y 4 gramos serían entonces 4.000 miligramos. Si lo hubiéramos completado hacia la izquierda, entonces lo que hacíamos era dividir por 10, elimino un 0, divido por 10, elimino otro 0 y por lo tanto me quedan aquí 4. Y aquí divido por 100 y aquí divido por 1000. Es decir, que la manera en que estamos usando la tabla nos permite realizar varios ejercicios en una misma y nos permite sistematizar, es decir, establecer relaciones, y a la hora de estudiar, pues no vemos los ejercicios uno separado del otro, sino que podemos incluso comparar. Ahora, 2 centigramos, ¿qué serían? Si lo llevo a miligramos, ¿qué hago? Multiplico, serían 20 miligramos. Y al llevarlo a decigramos divido, pero como aquí tengo 2 centigramos y divido, entonces 0,2 decigramos, porque estoy dividiendo por 10. Y en gramos, ¿cuántos serían? 0,02 gramos. En el caso de la otra tabla, bueno, pues hacia la derecha multiplicamos por 10 cada vez. Aquí si todos son múltiplos de 10, de 100 y de 1000, 30 decagramos multiplico por 10 serían 3000 gramos, y así al dividir 300 decagramos serían 30 hectagramos y por lo tanto 3 kilogramos. Hay otros incisos en la tabla que después ustedes pueden también ver si lo hicieron bien a partir de esta revisión que hemos realizado del estudio independiente. Entonces, como hoy vamos a continuar trabajando con las unidades de masa, yo les quiero volver a recordar los 4, vamos a llamarle objetivos, elementos, cosas que sabemos, que son habilidades que tienen que ver también con los conocimientos que hemos adquirido en el grado y en los anteriores y que debemos dominar para terminar bien este grado y comenzar bien el que prontamente ustedes empezarán.
dominamos, conocemos las unidades de magnitud, que no solo son las de longitud y la de masa, hay otras asociadas al dinero, que también vamos a trabajar hoy. Están las equivalencias entre las unidades de magnitud, que las hemos venido trabajando. Convertir, vieron cómo hemos hecho algunos ejercicios de conversión de cantidades con datos expresados en una unidad, en diferentes unidades, y todo esto que hemos aprendido, cómo lo expresamos cuando resolvemos los problemas. Que para resolver problemas no solo necesitamos de estas habilidades, sino también de la comprensión, sobre todo de las magnitudes, a qué se refieren, cuáles son las que debo utilizar, cuándo me conviene convertir de una en otra. Eso lo vamos a ver hoy cuando trabajemos los dos problemas que vamos a trabajar hoy en la actividad. Son dos y tres que vamos a dejar de tarea. Vamos entonces a pasar al primer problema. A ver, en el encuentro anterior yo les traje uno que también estaba, el texto era una representación, y hoy les traigo uno que también es una representación de una situación, en este caso de una balanza que está en equilibrio, y como ustedes ven hay un grupo de pesas que están colocadas tanto en el platillo de la izquierda como en el platillo de la derecha, que nos están aportando una información acerca de lo que ahí ocurre. Nos dice un dato, es que la balanza está en equilibrio. Esto es importante porque el estar en equilibrio me permite establecer una relación entre ellas, que ahora la vamos a analizar. Y lo que me piden es cuánto pesa la bolsa. La bolsa forma parte de un conjunto de objetos que están en este platillo, vamos a decir de la izquierda, a mí me queda a la izquierda, y que tiene que ver con el platillo de la derecha. Yo les voy a dar un tiempo breve para que ustedes piensen en cómo podemos calcular el peso de la bolsa. Y entonces, a continuación, después que ustedes hayan pensado un poco, vamos a resolverlos de conjunto. Como ustedes han observado, aquí tenemos un grupo de datos que están expresados mediante el valor del peso de cada una, de la masa de cada una de esas pesas, y algo que está dentro de esa bolsa. Les decía que es muy importante el dato de que está en equilibrio, porque el estar en equilibrio nos permite establecer una relación de igualdad. Es decir, el peso que está en el platillo de la izquierda es igual al peso que está en el platillo de la derecha. Con los datos que tengo, ¿cuál es el peso que puedo obtener o que puedo calcular? Bueno, es que está en el de la derecha. ¿Por qué? Porque aquí tengo expresado cada uno de los valores de cada una de estas pesas. O sea, tengo tres pesas de 0,5 kilogramos, es decir, cada una pesa medio kilogramo, y esta es de 0,2 kilogramos. Y aquí tengo esto, que no sé lo que pesa, y tengo una pesa que se expresa mediante el dato 0,4 kilogramos, 0,05 kilogramos. Bueno, puedo calcular esta cantidad, y de aquí puedo calcular esta. Bastaría entonces saber, para calcular esto, con estos datos, el peso de la bolsa, que representa lo que le falta a este peso para hacer este.
De manera que fíjense cómo cuando buscamos la solución en términos de estrategia antes de calcular, eso nos orienta hacia la solución del problema. También pienso, a ver, la pregunta me dice, la pregunta que me formula me dice cuántos kilogramos pesa o cuántos gramos pesa. Por lo tanto, aquí yo puedo decidir si llevo los datos a gramos o si expreso en kilogramos. ¿Qué yo les sugiero? Hay estudiantes que se sienten cómodos trabajando con expresiones decimales, porque lo saben hacer bien, porque les resulta cómodo y porque en casos como este resulta lo mismo trabajar con la expresión decimal que con las fracciones. A veces hay obligatoriamente que convertir. Recuerden que la pregunta es la que nos orienta hacia la solución del problema. Entonces, en este caso yo puedo decidir, ¿lo voy a trabajar todo como expresión decimal o lo puedo escribir, así como una expresión decimal escrita en kilogramos? O puedo también decidir, como sé que los gramos, al convertir en gramos, esa expresión decimal, como la puedo convertir en un número entero, entonces puedo también escribirlo todo en gramos, calcular y después convertir si así fuera necesario y si no lo dejo como está. Vamos entonces a ir solucionando el problema de conjunto. A ver, ¿qué es lo que primero que podemos hacer? Bueno, como tengo tres pesas de 0,5 kilogramos, pues las multiplico por 3 y obtengo 1,5. Recordemos, 3 por 5, 15, 3 por 0, 0, 1. ¿Bien? Igual puedo sumarlas, pero bueno, en este caso si son iguales, pues multiplico, que es mucho más racional. Y luego bastaría con sumar este dato, 1,5 kilogramos, con los 0,2 kilogramos de la otra pesa. Y obtengo 1,7 kilogramos. Antes de seguir calculando, puedo expresar qué cosa es para orientarme con el problema. ¿Qué cosa es 1,7 kilogramos? El peso del platillo de la derecha. ¿Y cómo tengo el peso del platillo de la izquierda? Bueno, pues sumando 0,4 más 0,05, que es 0,45. Recuerden colocar 0,4, la coma debajo de la coma, el 4 iría aquí, 0,4 resulta 0,45. Y eso lo hemos visto en clases anteriores. Y ese es el peso de la bolsa, o sea, del platillo de la izquierda, de las pesas más la bolsa que está en el platillo. Bueno, ¿y cómo calculo entonces el peso de la bolsa? Bien. Pues restamos a 1,7 kilogramos, le resto los 0,45 que están acompañando la bolsa y restamos, fíjense, quiero recordar aquí lo siguiente. Este dato lo puedo dejar expresado como 1,7, pero puedo completarlo 1,70, porque estos son 17 décimos, que cuando le agrego los ceros a la derecha me quedaría 170 centésimos, que es equivalente a 1,7, que son 17 décimos. Restamos 10 menos 5, 5, 7, 6 menos 4, 2, y 1 menos 0, 1. Y me queda 1,25. ¿Qué cosa es 1,25? 1,25 es el peso que tiene ¿quién? El platillo, o sea, es lo que pesa la bolsa. Ahora, miren la pregunta que hay debajo, que les puede quedar de tarea. No lo vamos a desarrollar aquí. Ya yo sé lo que pesa la bolsa. Si en esa bolsa hay envases de miel de 250 gramos cada uno, ¿cuántos envases hay? Copiaron la pregunta, esa forma parte del problema, o sea, forma parte de la situación que estamos analizando. Vamos a recapitular un poquito para quien no pudo, para ver todos los pasos que dimos. Hallamos
el peso que está en el platillo a la derecha, sumando todas las con el valor de cada una de las pesas, calculamos adicionando las pesas que están en el otro platillo, y para calcular el peso de la bolsa restamos, como están en equilibrio, le restamos al platillo de la derecha lo que me dio las pesas de la izquierda, y obtuve el valor o el peso de la bolsa, que es 1,25 kilogramos. Y podemos hacer esta segunda parte. Si hay envases de miel de 250 gramos cada uno, ¿cuántos envases hay en esa bolsa? Bueno, como aquí sí, la pregunta está dirigida a cuántos gramos de miel hay, o sea, cuántos frascos hay, y está dado en gramos. Bueno, recuerden, en la convención 1,25 kilogramos es 1.250 gramos. Bueno, este problema, fíjense que se lo presenté a partir de un gráfico, la situación está graficada. Si ustedes también lo pueden hacer, me parece sería interesante que lo hicieran. Escriban el texto del problema. Es decir, escriban el texto con la situación que se dio, planteando los datos, la relación que existía entre los datos, la pregunta que se hacía, e incluso le pueden adicionar esta pregunta. Estos son tipos de ejercicios que a veces no hacemos mucho porque en el texto no aparecen muchos de este tipo, pero que es interesante que a partir de una representación gráfica, de una información que me está dando un gráfico determinado, pues pueda solucionarse un problema. Y están problemas como el que nos presenta un texto con todos los datos y las preguntas formuladas. Bueno, vamos entonces a ver ahora otro problema. El que les voy a presentar ahora se relaciona con las unidades de monetarias. Lo voy a ir leyendo, o sea, se los voy a leer y lo voy a dictar, y lo toman al dictado para poderlo también analizar. Dice: se ha pagado a dos obreros 633 pesos con 30 centavos por 6 días de trabajo. Uno de ellos gana 40 pesos con 50 centavos diario, o lo que es lo mismo, 40,50 pesos. ¿Cuánto ha ganado cada uno? Se ha pagado a dos obreros 633,30 pesos. Recuerden que cuando ponemos el signo delante de pesos, podemos leerlo así, 633,30 pesos, o puedo decir 633 pesos con 30 centavos y escribirlo también con los datos, con las dos unidades, por 6 días de trabajo. Decía que uno de ellos gana 40,50 diario. ¿Cuánto ha ganado cada uno? Bueno, vamos entonces a hacer el análisis del problema y a solucionarlos de manera conjunta. Para ello vamos a ir subrayando los datos. Me dicen que son dos obreros
Ese es el total que ganan entre los dos por 6 días de trabajo, y lo que sé es que uno de ellos gana esa cantidad diaria. Pero lo que me piden es cuánto gana cada uno, o sea, cuánto cada uno ha ganado en esos 6 días de trabajo. Bueno, vamos a hacer la representación. Ahí, ¿qué podemos hacer? Un segmento que nos represente el total de lo que han ganado los dos por 6 días de trabajo. Fíjense que no me dicen que ganan lo mismo. Entre los dos han ganado esa cantidad de dinero por 6 días que han laborado. De manera que aquí tengo un trabajador y aquí tengo otro. De uno de ellos, ¿qué es lo que me dice el problema? ¿Qué es lo que sé que gana 40 pesos con 50 centavos diario? Y del otro no se me dice nada, no tengo ninguna información. Bueno, ¿cómo podemos saber lo que ganan los dos? De este puedo saber lo que gana. ¿Por qué? Porque tengo lo que gana diario y sé que son 6 días. Bueno, si multiplico lo que gana diario por los 6 días, yo sé lo que este ha ganado en esos 6 días. Multiplico, en este caso por 6, porque gana lo mismo cada día, 6 por 40,50 y eso me da 243 pesos con 30 centavos. Eso es lo que sé de este trabajador. ¿Cómo sé lo que gana este otro? Bueno, si tengo el total y ya obtuve una parte, fíjense que aquí tenía el contenido de la parte, que es lo que gana por esos días, y obtuve la parte, 243 pesos con 30 centavos. ¿Cómo sé lo que gana? ¿Cómo puedo saber lo que gana el otro? Bueno, pues al total se le resta lo que gana el otro y se obtienen los 390 pesos que, miren, disculpen que aquí lo coloqué, pues, o sea, aparece 243,30 menos 633, es a la inversa, es 633,30 menos 243, tenemos los 390 pesos que gana este otro trabajador. Si queremos comprobar, sumamos y efectivamente tenemos los 633 pesos con 30 centavos. Por favor, revisen aquí. Es 633,30 menos 243,30. Y nos da los 390. Este problema podía también haberse resuelto de otra manera, mediante la división, pero bueno, ustedes no han dado todavía el cálculo para dividir de forma escrita con estas expresiones decimales, y por eso lo podemos resolver de esta manera. Bien. Bueno, bien, vamos a orientar el estudio independiente. Rectificaron bien ese ejercicio ahí en la sustracción, por favor. Bueno, de estudio independiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en los problemas 16, 18 y 19 de la página 132 del libro de texto. Copien los ejercicios y voy a hacerles un breve comentario para que vean que su estrategia tiene que ver un poco con la que hemos dado en clase. A ver, en el ejercicio 16 se habla de un camión que lleva 27 sacos de 12 kilogramos cada uno. Se depositan 6 sacos en un almacén y le preguntan cuántos llevaba el camión y cuántos kilogramos lleva después de descargarlo. Traten de graficarlo como los hemos hecho en clase, en estas actividades, tratando de usar los segmentos, graficando la situación para que se orienten sobre las operaciones que hay que realizar.
En el 18, bueno, un recipiente contiene 7.500 kilogramos de mermelada. ¿Cuántos pomos de 500 gramos se puede llenar con esa cantidad? Ese tiene que ver un poco con el que quedó también de tarea. En la segunda pregunta del primer problema. Y el 19 es un ejercicio también que es similar al 18, donde de un saco de semillas se pueden llenar 80 bolsitas de 500 gramos cada una. Calcula en kilogramos la masa del saco lleno. Fíjense, son problemas parecidos a los que hemos estado viendo en clase y que sé que ustedes van a poder resolver sin dificultad y que les va a servir para estudiar en esta etapa. En el próximo encuentro vamos a dar un grupo de ejercicios de cálculo, sobre todo con expresiones decimales y fracciones, así que si pueden ir estudiándolo un poco también para venir preparados a la actividad. Sin más, bueno, espero les haya servido el encuentro de hoy para recordar algunos elementos, sobre todo de la conversión y del trabajo con los esquemas, que es importante para el trabajo con los problemas en este sentido. Muchísimas gracias y hasta luego.